O sea, mi vida y mi carrera cambió gracias a No se aceptan devoluciones. El director estaba empeñado y fue una gran decisión en que no fueran niños actores. No quiero que esta película sea una crítica precisamente a un sistema. Este proyecto es hermoso y aparte es un proyecto pequeño, independiente, que no tiene que ver con los grandes estudios. Entonces, afortunadamente pudimos hacer promoción para esta película que, pues, que vale la pena que la gente se entere que existe y que la vayan a ver, ¿no? Y casi que feliz cumpleaños por esos 10 años de No se aceptan devoluciones. 10 años, Qué rápido. película tan importante, ¿no? Y quizá algunas de las cosas que estás haciendo ahora las pudiste hacer gracias a esa película, ¿no? Totalmente. O sea, mi vida y mi carrera cambió gracias a No se aceptan devoluciones, que abrió las puertas en Estados Unidos y que además le hizo ver a la industria que si hay público latino, que los latinos iban al cine cuando les dan cosas que conectan con ellos, cuando les dan cosas que les interesan. Y yo creo que la gente de repente estaba cansada de ver que, o sea, yo siento que para llegar a los latinos querían siempre ponerles películas que hablaran de lo mismo, de los mismos temas. Y No aceptan devoluciones fue como una película que hablaba de cosas totalmente diferentes, de una comedia, te ibas a reír, pero luego te tocaba el corazón. Y es el tipo de cine que creo que le gusta a la gente y conectó muy bien con la gente. Así es que 10 años ya. Y Radical se estrena el 3 de noviembre. La vi anoche, me encantó. O sea, basada en una historia real, cuéntame un poco los personajes, ¿no? O sea, ¿quién es Sergio Juárez Correa y Paloma Noyola Bueno? Que yo creo que son los dos personajes principales en los que se basa la historia. Personajes reales en 2012. ¿Cómo fue un poco todo? ¿Cómo llegas? Porque sé que eres productor también de la película, ¿no? Cuéntame un poco cómo decides hacer esta película y si has estado en contacto con ellos. Mira, te platico, fíjate que nos llegó la oferta de Joshua Davis, que es el reportero original que en el 2012 hizo este reportaje acerca de Paloma. El de Wire, que salió en la revista Wire. Ok. En la revista Wire, en el Wire Magazine, sale la portada del Wire, era Paloma y decía The Next Steve Jobs. Y yo me acuerdo, Rafa, que en México estaba yo viendo el noticiero cuando aparece la noticia de Paloma. Y la recuerdo perfecto porque me quedé muy intrigado con eso. Dije, ¿cómo es posible que una niña de tan bajos recursos haya llegado a ser considerada en una revista americana como la próxima Steve Jobs? ¿Qué tiene esta niña? ¿De dónde salió? Pero no te daban más, nada más daban la noticia de que mira, esta niña de Matamoros la consideran la próxima Steve Jobs y demás. Y de repente, muchos años después, llega Joshua y nos ofrece esta historia y le digo a mi socio, hay que comprar los derechos porque me acuerdo perfectamente de esta historia y creo que vale la pena contarla. Y luego cuando leí que no solamente era Paloma, sino que detrás de Paloma había un maestro que era Sergio, que había encontrado un método radical y que además había hecho que no solamente Paloma, sino todos los demás alumnos de la clase llegaran a los primeros lugares a nivel nacional. Paloma fue la número uno. Se me hizo interesantísimo. Y ahora que hay tantas historias negativas que vemos en las noticias, sobre todo que de repente vienen de México historias de violencia y que oímos puras cosas negativas de mi país, me dan ganas de contar esta historia que habla de un mexicano positivo, de un mexicano que con ingenio logra cambiar su entorno y logra ayudar a tantos niños sin recursos, sin nada, nada más que con ganas y con ingenio, con humor y con mucha esperanza. Y el resto de personajes me imagino que sí son ficticios, ¿no? La historia de Nico, por ejemplo. La historia de Nico y de Lupita son un compuesto de varias historias. O sea, no es que a Nico le pasó todo esto ni a Lupita, sino Sergio nos platicó todos los problemas con los que se enfrenta, como por ejemplo que continuamente
le pasaba que empezaba el año con, no sé, con 30 alumnos y terminaba con 8. Entonces dice que la deserción, que la cantidad de gente que desertaba a mitad del año era altísima, y muchos eran porque tenían que ponerse a trabajar, porque tenían que cuidar a los hermanitos, porque tenían que cuidar a la abuelita, otros porque se metían en negocios que no debían, porque los jalaban, porque los obligaban. Quisimos unir todas esas historias de estos dos personajes principales, que son Lupita y Nico, que son ficticios, pero que tienen las historias reales que nos contó Sergio, todas combinadas dentro de estos dos personajes. Y el de Paloma, que ese sí es tal cual, es la historia real de Paloma, ¿no? Y estos chicos, los actores, ¿de dónde los encontrasteis? Porque son muy buenos. Fíjate que fue una larga búsqueda, pero el director estaba empeñado, y fue una gran decisión, en que no fueran niños actores. Él no quería que fueran actores, porque decía, me llegan con muchos vicios, sobreactúan, ya están, tienen demasiadas mañas ya, ¿no? Y él quería gente fresca. Y así fue, los niños no eran actores, algunos de ellos tenían ligera experiencia, querían ser actores, pero no habían actuado, o si acaso habían hecho un comercial, y párale de contar, pero nunca habían tenido un trabajo profesional realmente. ¿Y rodaron allá en Matamoros? No, porque era difícil rodar allá. Ajá. No era fácil. Entonces escogimos un lugar que está como a hora y media de México, que reunía las características de Matamoros. De hecho, Paloma y Sergio nos asesoraron, les mandábamos fotos, decían, ese lugar es muy parecido a Matamoros. Así es que logramos duplicar, digamos, los escenarios, las locaciones, pero no se grabó en Matamoros. Y la película es más, por un lado es como un homenaje a los buenos profesores, pero también tiene un componente de denuncia de la corrupción, de denuncia de un sistema educativo quizá obsoleto. ¿Cómo lo ves? También las diferencias sociales que se ven, ¿no? O sea, tiene muchos ángulos. Muchísimos. Sí, lo que quisimos reflejar es eso. No quiero que esta película sea una crítica precisamente a un sistema. Queremos que sea más una inspiración de cómo este maestro y este grupo de niños lograron cambiar su vida con ingenio, con esperanza, con simplemente teniendo ganas de hacerlo, ¿sabes? Sergio me platicó la historia de que la platica en la película, de cómo empezó a él a enseñar por amor a la carrera, y de repente se dio cuenta que el primer año llegaban los niños a abrazarlo, el segundo año eran menos niños que lo abrazaban al final del año, y el último año de repente nadie lo abrazó, y dijo, algo estoy haciendo mal, estoy perdiendo el hambre, estoy perdiendo el foco, algo estoy haciendo mal, que los niños ya no se acercan a mí como antes. Y ahí es donde decide cambiar y buscar un método diferente, un método radical, y él no sabía si iba a fallar. Si iba a triunfar. Él tenía mucho miedo de fallar. Él pensaba que igual les hago a los niños perder el año, igual y me corren, pero era más su hambre de cambiar que el miedo que tenía de fracasar. Y es por eso que es todavía más loable el hecho de que, a pesar de tener el sistema en contra, de la corrupción que había, se haya mantenido firme en querer cambiar la educación en los niños, ¿no? Cada vez estás haciendo más drama, ¿no? Ya te hemos visto en varias películas, o sea, ya yo creo que ya pasamos de aquel Eugenio Derbez únicamente comediante hace tiempo, pero ¿con qué disfrutas más? ¿Con qué género disfrutas más? Disfruto más la comedia, pero siento que el drama tiene mucho más respeto, y eso es raro, porque para mí es mucho más complicado hacer una buena comedia. Los elementos para lograr una buena comedia son complicadísimos. Sin embargo, el drama es más reconocido. Al drama lo premian, al drama lo alaban, al drama... Entonces, últimamente lo que he tratado de hacer es combinar un poco la comedia con el drama,
para que la gente se siga divirtiendo, pero también se lleve un mensaje y salga del cine con el corazón lleno o con un mensaje o con algo en la cabeza que lo haga seguir pensando. Entonces, por ahí me quiero ir de aquí en adelante. Muy bien, ya me dicen que se me acaba el tiempo, así que nada, te agradezco un montón, espero que la película le vaya muy bien, que gusten Matamoros, que sé que al principio alguno se quejó de cómo habías hablado de Matamoros, pero espero que les guste allá también. Y, sí. Y nada, y que sea bueno también para Paloma, ¿no? Y para Sergio, que yo creo que a Paloma en algún momento esa portada de Wire también le hizo daño, ¿no? O sea, la puso en una situación con 12 años difícil a esa niña. Totalmente. No le gustó tener el foco encima y sobre todo, como dices, a esa edad la fama puede ser no tan agradable. La fama no es algo difícil, no es algo fácil de soportar cuando no la sabes manejar. Pero pues, ella ahora lo lleva bien, ¿no? Está bien esa chica. Ahorita está bien, pero tienen un poquito de temor de ver qué va a pasar con sus vidas después de esto, ¿no? La verdad es que dicen, a ver cómo nos va con eso de tener el foco encima de nosotros. Espero que les vaya bien, la verdad. Se lo merece. Muchas gracias, Eugenio. Un gusto verte, como siempre.